Muy buenas noches. Las autoridades nos dicen de que la víctima se encuentra en condición estable, pero que ahora lo que también les preocupa son las actividades que se estaban llevando a cabo en el lugar donde ocurrió la balacera. A eso de las 9:30 de la noche del domingo, las autoridades respondieron a una balacera en la intersección de la calle 60 y Lindbergh, en el suroeste de Filadelfia. Officers found a 37-year-old male who was shot one time in the back. Un hombre de 37 años había sido baleado en la espalda, conforme con la policía. Pero este no fue el único descubrimiento de las autoridades en la escena, sino el tipo de lugar donde ocurrió el crimen. What we have additionally discovered in this area is a vast open field speakeasy. Un bar al aire libre clandestino fue el hallazgo en esta propiedad vacía que le pertenece a la ciudad, según las autoridades. Allí encontraron bebidas, comidas, fornitura como estas mesas para las personas reunirse. Clearly an illegal operation. Una operación ilegal. De esa manera fue que el inspector describió las actividades que se estaban llevando a cabo en el espacio. Vecinos en el área dicen que se trata de un espacio de recreación para los que viven en el área. Empleados en la zona dicen que nunca habían escuchado del lugar. Aquí es seguro. Pero todo pasa para allá, para abajo, para Limber o para más para arriba, para allá. La Greenway, para allá, todo eso. Pero sí de incidentes violentos cerca de donde está el local. No, a veces escuchan por ahí, sí escuchan. Son ellos mismos. Ellos mismos son asuntos de droga, ellos mismos, peleando esquinas y todo eso. Las autoridades nos dicen que ellos no recuperaron un arma en la escena ni tampoco registraron un arresto y que de ahora en adelante van a estar vigilando esa área que es propiedad privada de la ciudad para asegurarse de que estas actividades no se continúen llevando a cabo. Desde Filadelfia, Chaira Arias, Noticiero Telemundo 62.